Esta semana, el Halcón recorre una parte de la tierra de Campos vallisoletana para conocer la feliz convivencia que tienen las avutardas con los habitantes y agricultores del entorno. La avutarda es uno de nuestros iconos de naturaleza, debido a que en nuestra región, y fundamentalmente en la tierra de Campos, se encuentra la población más importante del mundo de esta ave esteparia. Pero la gran llanura cerealista es también el solar de otro referente alado, implicado a fondo con el medio rural. Las palomas y sus pichones, que tienen en los palomares su firma rotunda en el paisaje. Es una arquitectura fundida como ninguna en la panorámica rural y agraria de Tierra de Campos. Eugenio García Rojo nos contará la importancia del Grupo de Acción Local en el impulso de estas iniciativas y el significado del proyecto Trino. Visitaremos el matadero de pichones Cuenca de Campos, un proyecto cárnico que ha puesto en valor la producción de los palomares industriales en sintonía con los tradicionales. Nos sentaremos en la mesa de la Tata, donde comprobaremos la clave del éxito de un restaurante rural que en manos de Goyo y Lauren se ha convertido en toda una referencia de la gastronomía de la comarca. El veterano galerista Evelio Gallugo nos mostrará su último sueño en el viejo convento de San Bernardino, en cuyas ruinas se inspira el verso de Francisco Pino. Nos espera Faustino Tini, un curtido alcalde terracampino y un agricultor comprometido con su pueblo, Cuenca de Campos. ¿Sigue habiendo agricultores en tu pueblo? Claro, es nuestra profesión. Aquí, aparte de agricultores y ganaderos, no se puede ser casi otra cosa. O restauradores. Tirín, ¿qué tal lleváis los agricultores de tu pueblo y de esta zona la convivencia con las avutardas? Al final ha sido nuestro filón. Nuestro filón no solo en lo turístico, en la gente que viene a verlas, sino también en la riqueza que hemos obtenido a través de ellas, ya que cuidándolas nos ha llegado dinero desde Europa y de la comunidad autónoma y desde el Estado también, español. Y se puede decir que así, que en tu pueblo os ha venido del cielo, o al menos con alas, una parte de vuestras señas de identidad, como la avutarda y las palomas o los pichones. Claro, pero alguien apostó hace ya siglos por eso, construyen los palomares y al final, bueno, pues era un regalo que tenían para obtener otro tipo de comida. Ahora ya hay muchos tipos y puedes importarlo de otros lugares, de otras regiones, pero entonces la subsistencia aquí, pues eso, tenía las legumbres, el pan, el vino y los pichones y poco más. ¿Podemos ver avutardas? Es un planteamiento que cuando se nos dice que las avutardas, el único sitio donde las podemos encontrar es en una buena parte de la tierra de Campos, en Castilla y León, entre otros. Quiere decir que cualquier época del año podemos venir y verlas. Cuenca posiblemente sea un pueblo privilegiado, pero es quizás el núcleo donde más avutardas concentradas hay. Es una auténtica maravilla y claro que las veremos. Hoy veremos avutardas, yo creo que en cualquier lugar que vayamos. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos en Cuenca de Campos, estamos en el corazón de la tierra de Campos, y entonces no sé por qué, pero han elegido este lugar. Quizás también, yo sé por qué lo han elegido, el cultivo de la alfalfa es un cultivo que va asociado con la cría de las avutardas, y aquí hemos apostado por eso, y quizás por eso también tenemos esa población tan enorme de avutardas aquí. Acabas de decirme que no me vas a defraudar, que vamos a encontrar avutardas. Estoy completamente seguro. ¿Y se lo dirías a cualquiera, que cualquiera, no venga alguna cámara de televisión cualquiera detrás? Sí, ya lo hago además, hago recorridos también con otra gente que viene y que quieren conocer ese tipo de animales que no conocían, y lo hago, les llevo, y siempre el resultado ha sido positivo, siempre. ¿Lo probamos? Vámonos. Y esto es todo un privilegio, el salir a trabajar por la mañana y encontrarte con un espectáculo que puede salir en un
documental de naturaleza. Ya lo creo que sí, yo disfruto muchísimo, a pesar de que a veces madrugas mucho y tienes que ir a un día duro, pero sin embargo esto quizás es un bálsamo que te colocan ahí y con eso te ilusiona ver pues, un poco la vida animal, la vida de estos animales de las avutardas. Es el ave que con mayor peso vuela, suele pesar en torno a 16 kilos y es ya es el último ave que con ese peso vuela, ya sus parientes, las avestruces, ya no lo hacen, solo corren. Tirín, ¿tú recuerdas las avutardas toda la vida, desde que eras un niño? Claro, siempre, siempre. E incluso he oído a mis abuelos que durante la siega, pues a ver los pollos, pues que cuando aquí no había una tanta riqueza gastronómica ni económica, pues incluso se comían hasta los pollos de avutardas, sí, sí. O sea que ya de toda la vida he oído hablar de ellos, sí, sí. La avutarda entre los sembrados. Claro. ¿De qué forma? ¿Cómo se ha logrado esa convivencia en el medio rural de la butarda con los agricultores? Ha habido un plan que se llamó Estepas Cerealistas, en la que los agricultores que nos quisimos acoger a ese tipo de ayudas, por hacer una serie de prácticas, de segar más tarde para no destrozar nidos, de herbicidas no agresivos y de, sobre todo, tener leguminosas y alfalfa, que es de lo que se nutren las avutardas. Pues eso, nos dieron un dinero por ello y hemos estado suscritos muchos años. Tirín, además de eso, llega un momento que, después de comprobada la feliz convivencia en el medio rural de la avutarda con los cultivos y con los agricultores, convive con los turistas. Desde marzo, abril y mayo, esos tres meses, viene mucha gente a ver el apareo de las avutardas. Es precioso ver al macho, vuelve el plumaje y es todo blanco y lo ofrece para ver a distancia que vean las hembras y bueno, pues estar con ellas, hacer el apareo y procrear. Es muy bonito, es una preciosidad. Tirín, me has convencido ya. Hemos visto avutardas en esta época del año, en otras se pueden ver más. Pero tú eres alcalde de Cuenca de Campos. ¿Sigue siendo tu pueblo un hervidero de actividad, a pesar de los tiempos que corren, sí o no? Yo creo que sí, hay cosas que se pueden demostrar. ¿Sí? Porque sí, se pueden ver, con lo cual yo creo que ahí está la mejor prueba. Nos dirigimos al encuentro de Eugenio García Rojo, gerente del Grupo de Acción Local de la zona, quien desde hace dos décadas es testigo de las iniciativas de desarrollo rural en este territorio. Y por lo que veo, Eugenio, sigues teniendo un oficio ligado al medio rural y a la intempería. Más o menos, sí, señor. Soy gerente del Grupo de Acción Local Adri Valladolid Norte y agente de desarrollo rural. ¿Cuántos años llevas ligado a este territorio? Pues en mayo de este año he hecho 20. A lo largo de toda esta actividad en el medio rural desde el Grupo de Acción Local, las avutardas han sido protagonistas importantes, ¿no? Pues yo creo que fue el inicio del Grupo de Acción Local, la plataforma de ayuntamientos por el plan de Estepas Cerealistas, y de ahí se apoya, de ahí sale Adri Valladolid Norte y hasta aquí. Yo creo que la avutarda fue el principio y estamos todavía desarrollando ese tema de turismo de naturaleza. Eres un veterano del Grupo de Acción Local, por lo tanto estamos ante una parte agrarista. Tirín es un agricultor de la zona y otra parte ruralista, la utilización de puesta en valor, en este caso el recurso de la naturaleza. ¿Conviven bien? Perfectamente. Es más, yo puedo decir a la fecha de hoy que de la Junta Directiva de mi Grupo de Acción Local, de los 13, 9 son agricultores, pero además es que en el propio territorio, sin la agricultura, no habría podido ser la cantidad de biodiversidad que ahora mismo existe, ¿no? Vamos a ver a votar. Vamos a verlas. Bien. Nos dirigimos con Eugenio en busca de los palomares. Algo nada difícil en Cuenca de Campos, pues siguen soldados al paisaje terracampino, convirtiéndose en claros ejemplos de la arquitectura popular. Además, aún hoy siguen manteniendo su razón de ser, la producción de pichones. Eugenio, 20 años después, ¿sigues creyendo que hay vida y futuro en los pueblos de esta región? Tengo que reconocer que sí. Sigo creyendo en ello, como no puede ser de otra forma, pero además yo creo que hay ejemplos vivos, ¿no? Y que eso es posible, que no es una utopía. Oye, hemos conocido a Tirín como agricultor, nos ha contado la convivencia con la butarda. ¿Cómo se convierte la butarda y las aves
en Tino, en ese producto turístico de naturaleza y de sensibilización social. En el momento en que varios grupos de desarrollo rural de Castilla y León tenemos conocimiento de la demanda que existe en el extranjero por parte del tema de turismo de naturaleza, y sobre todo procedente del Reino Unido, es cuando nos ponemos ojo a visor y decimos, vamos a ver, estamos en Castilla y León, tenemos la 95.000 kilómetros cuadrados de biodiversidad, con el 20% de la red Natura a través de las cepas, en zona de especial protección para las aves, en Castilla y León. Dos tipos de climas, todo tipo de hábitat. Hombre, esto hay que ponerlo en valor. Estamos hablando de la región más grande de Europa y, bueno, yo creo que eso ha sido gracias al esfuerzo de 30 grupos de desarrollo rural de esta región. Eugenio. Está claro que la Butarda sigue siendo la señora de esta parte de Tierra de Campos, ¿no? Sí, porque cuando tú hablas de la Butarda, todo el mundo piensa en una especie de pequeño pavo, como mucho de un capón. Claro, cuando tú les están viendo 18 kilos de plumas, que son capaces de volar, que ahora mismo existe una perfecta coexistencia entre, o simbiosis, yo diría, entre la agroganadería y la avifauna, bueno, pues eso impacta a los visitantes. Eugenio, recuerdo cuando desde el Grupo Acción Local comenzasteis aquella iniciativa de poner en valor los palomares, que hasta entonces eran solamente iconos del paisaje, de la arquitectura, y se convirtieron en un proyecto económico. El tema es muy sencillo. Como agente de desarrollo rural, nosotros tenemos que propiciar acciones de la diversificación de la economía agraria. Uno de ellos es el sector turístico, y dentro del sector turístico la restauración, la hostelería, ocupa un lugar primordial. El Lechazo lo ofrece toda Castilla y León, o gran parte de nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, hay una cosa que no se puede dislocar, que es el palomar. Por lo tanto, teníamos que crear un producto estrella para la restauración que teníamos que generar. O que impulsar. Y esa trilogía de palomar, pichón, patrimonio etnográfico era lo que con ese proyecto pues impulsamos, ¿no? Existe en muchas partes de Castilla y León unido a la agricultura y al cereal, pero es extrapolable el proyecto de la colombicultura industrial, del matadero, a otras zonas de Castilla y León. Si no tienes otra actividad económica con la cual puedas complementar, te digo categóricamente no. Ahora, si tú eres agricultor, eres ganadero y tienes un palomar, un palomar no deja de darte una renta extra. Ahora, si tienes 10, 12, 15 palomares que han sido heredados, que los tienes por su explotación o su gestión, sí que perfectamente da para el sustento de una o dos personas. ¿Cómo defines tú a algunas zonas del medio rural como territorios vivos, como museos? Un territorio museo. Yo siempre digo territorio museo. Y ahora mismo tenemos detrás de nosotros es este palomar, tenemos enfrente otro palomar, tenemos enfrente un conjunto de 7 u 8 palomares. Eso es un patrimonio popular que muy poquitas personas, a no ser que estemos aquí, lo podemos disfrutar. Pues invitamos a que la gente venga y lo vea. Museo vivo también, no solamente por el patrimonio popular, museo vivo porque en las iglesias, a escasos kilómetros de aquí, el gótico mudéjar empieza. Digamos que si comienza con el monasterio de Sahagún, el románico mudéjar, ahí lo tenemos en Santa Teresa de Campos. Por eso digo que es un museo vivo, que tú puedes contemplar algo que tú tienes a tu alcance en escasamente 1.000 kilómetros cuadrados. 1.000 kilómetros cuadrados que puedes recorrerlos aproximadamente en mediodía, ¿no? Porque aquí no tienes las apreturas de otras grandes ciudades. A estas alturas, nadie pondría en duda que la localidad terracampina de Cuenca de Campos ha sido el motor de uno de los emblemas de la gastronomía regional, el pichón. El restaurante rural La Tata ha secundado este fenómeno con seriedad. Por eso, Goyo Mediavilla es, sin duda, el verdadero protagonista. Años después, ¿qué tal van las cosas? La Tata sigue teniendo mucho peso en la cocina de esta zona, ¿no? Sí, hombre, porque antes no teníamos prácticamente nada, ahora tenemos un restaurante, tenemos un nombre, Goyo tiene un nombre,
que él fue el que en un principio pensó en hacerlo y el que creyó en ello. Y bueno, y pues nos ha demostrado a todos que sí, que en Cuenca de Campos puede funcionar un restaurante. Goyo, ¿dónde están las claves de haberte mantenido 21 años y haberte convertido en una referencia en la cocina terracampina? Las claves están aquí, encima de la mesa. Después de todo esto, pues la relación con la gente, el poner menús muy asequibles para toda la gente y bueno, y todos los días abrir y todos los días estar al cañón. Goyo, en tu pueblo hay un matadero de pichones y lógicamente no tienes problemas para conseguirles, pero si no hubiese matadero de pichones, ¿tú tendrías pichones todos los días? ¿Defenderías los pichones en la comanda como defiendes? Les buscaría por cualquier sitio, pero es un producto que nos da nombre a la gastronomía de Tierra de Campos, el pichón bravío de Tierra de Campos. ¿Qué otro producto os puede identificar solo a esta zona de Tierra de Campos? Bueno, pues desde luego la lenteja pardina que tenemos ahí, nos identifica. Y por supuesto el queso. Queso de pata de mulo sería uno de los productos que tendríamos que tener todos los restaurantes todos los días, no solamente aquí en Tierra de Campos, sino en toda la provincia de Valladolid. Lauren, ¿qué más platos os identifican? Hombre, aquí la gente viene a comer carne, viene a comer chuletas, viene a comer lechazo asado y el bacalao al ajo arriero estilo Valderas, que suelen decir. Oye, tú has conseguido ser una referencia con la tata en la gastronomía de Castilla y León, de Tierra de Campos y de Valladolid, pero además tú has sido profesional que te has sumado a los proyectos. Por ejemplo, lechazo asado, eres de los primeros asadores de Tierra de Campos. Yo aposté por la asociación, cuando se hizo la asociación de asadores de lechazo de Castilla y León, aposté por ahí, me metí ahí, yo ya tenía horno de leña, y después cuando bajamos aquí hace 9 años, hice lo mismo, un horno de leña y sigo la asociación de asadores de lechazo, dando lechazo con IGP. Oye, ¿cómo os arregláis? Porque en los últimos años el Camino de Santiago ha cobrado fuerza y os pasan peregrinos de todas partes. Aquí come todo el mundo que venga a comer. Unos pueden comer el menú del día, otros pueden comer a la carta, pero aquí hay cabida para todo el mundo, puede comer cualquiera. El Camino de Santiago que pasase por aquí y peregrinos que paren aquí, que bueno, pues, los idiomas les tenemos un poco más difíciles con ellos, porque vienen chinos, coreanos, pero rápidamente se entienden ellos en pedir unas lentejas, un estofado de lentejas, una carne, algo así, y salen además, o sea, estupendamente de la gastronomía de esta zona. Bueno, ¿qué tal va la cosa? Me habéis conocido de siempre, de cuando empecé hace 21 años. Yo abría a las 6 de la tarde y cerraba a las 11 de la noche con 180 pesetas. Es que no iba nadie. Aquella tata que conocimos hace 21 años, que no entendían mi idea, no habían cogido mi idea ni el alcalde de este pueblo. Mi amigo Tinín, que siempre me lo recuerda, que no me cogía la idea. Y tú, oye, te vas a meter y sí. Pues yo me metí ahí, el alcalde, el ayuntamiento, tuvo que hacer una calle de cemento para subir arriba de la gente que subía y bajaba y se caía porque era lleno de barro todo aquello. De aquello, en 12 años, sacamos para hacer esto que estamos aquí ahora. Y hay una diferencia, o sea que nos ha ido bien, por supuesto. La lotería no nos ha tocado, desgraciadamente. Bueno, si nos tocó la lotería, lo hubiese hecho antes. Goyo, tú naciste aquí. ¿Qué significa nacer y vivir y trabajar en tu pueblo? Para mí significa eso una satisfacción muy grande. Haber nacido aquí en este pueblo, trabajar en mi pueblo, haber ganado dinero en mi pueblo para hacer todo esto, y para mí es un orgullo muy grande, muy grande. No lo cambiaría por nada del mundo, Javi. De nuevo, volvemos con Faustino Tinín, el alcalde de Cuenca de Campos, una pequeña localidad de la Tierra de Campos vallisoletana que ha echado un pulso reactivando todos sus recursos culturales. Alcalde, estamos en el interior de uno de los ejemplos del gótico Mudéjar de Tierra de Campos. Sí, esta es la antigua iglesia de Santa María del Castillo, pues que es un monumento del siglo XIV y bien de interés cultural. Ha sufrido muchos avatares, desde incendios hasta ruina, pero bueno, se ha vuelto a poner en pie y ahí está, como un lugar de exposiciones, un lugar espléndido. Tini, yo lo tengo claro, soy un municipalista convencido, pero tú lo debes ser más. ¿Cuántos años llevas de alcalde? Pues unos cuantos, pero me parece un soplo. Es decir, miro hacia atrás y lo tengo tan fresco todo
que es que me parece que fue, no sé, hace no sé cuántos días. Son 9 mandatos los que llevo cuando concluya este. Tú eres el único alcalde de Tierra Campos que reconoce y asume que te has enriquecido con el ayuntamiento, ¿no? Me he enriquecido, pero de manera cultural, social, fraternal, de amistades y de conocimientos. Es curioso que esta población terracampina tenga tantos elementos o tantas señas de identidad, porque tuviste un tren, todavía está la estación, y además os viene el Camino de Santiago. Eso fue casi como compensación. Sí, pero son cosas distintas. El tren era un medio de locomoción importante, de comunicación y además de transporte de mercancías. Fue una lástima que al final levantasen las vías, porque hoy podía ser un elemento turístico. Yo creo que el tren se fue, pero el camino llegó mucho antes. El camino nos ha dado un montón de posibilidades. Cuenca tiene el primer albergue inaugurado en diciembre del año 1999. Tiene una capacidad para 35 plazas. Y además lo que hacemos también, desde la asociación que existe aquí de peregrinos, es acompañar al peregrino mostrándole los monumentos de aquí, también los espacios medioambientales. También le colocamos el sello que tenemos aquí, el albergue de peregrinos, para que tenga la referencia de que aquí llegó. Y desde aquí, bueno, pues les hacemos que apartan ya, pues con destino a Sahagún, para lanzar con el camino francés. Tú siempre me cuentas, Tinín, que en tu pueblo tienes la suerte de que hay tienda y está abierta todo el año. ¿Gracias a qué iniciativa? Sodeva, es decir, la Diputación Provincial y el Departamento de Sodeva, pues elige a algunos pueblos, algunos pioneros también, para hacer un ensayo. Yo cuando veo eso, y en Cuenca desapareció la tienda hacía 5 años o 6, y estábamos desabastecidos, y sobre todo la gente mayor que no tenía medios de locomoción, no salía de aquí, pues tenía que ir a comprar a otros lugares pidiendo el favor o cogiendo un autobús. Al final tenemos aquí la posibilidad de tener ese comercio mínimo rural, y que gracias a ello, además también, posibilita que una familia de aquí pues viva también con ese negocio. Yo no sé si creéis mucho en los seguros o no, porque habéis vuelto a tirar de la tradición. Oye, lo del conjuro se hace en tu pueblo todavía. Claro, lo hacemos desde hace 10 años, con una presencia de unas 1.500 personas. El conjuro viene de una práctica de fe del siglo XV, que cuando no existía un seguro de pedrisco para mantener lo seguro, pues se mantiene eso, la fe. Lo que intenta es disolver las nubes cuando lleguen aquí para dispersarlas y que no traigan piedra. Tini, después de comprobar toda la infraestructura y todo el pulso vital que le echáis en Cuenca de Campos, es una pena que no tengáis escuela, porque supongo que niños habrá. Hay muchísimos niños, pero estacionalmente. Vienen quizás con el reclamo de la piscina de Cuenca el mes de junio y hasta el mes de septiembre. El ayuntamiento lo que hace es tener para ellos unos juegos, algunas pruebas para que los niños se sientan integrados y vuelvan cada año aquí y se sientan como en su propio hogar. En Cuenca de Campos se encuentra el primer matadero de pichones de Castilla y León y uno de los pocos que existen en España. Nos espera Marta Quiñones. Junto a su marido, Félix de la Viuda, están al frente de una empresa cárnica convertida en un revulsivo para la cría de pichones en toda la comarca. Supongo que el matadero seguirá siendo una empresa familiar, ¿no? La verdad, sí, seguimos igual, seguimos siendo el negocio familiar. Sí. Oye, Marta, ¿desde cuándo estáis al frente del matadero de pichones de Cuenca de Campos? Pues mira, el año me parece que fue el 2001 y el día fue el 28 de noviembre porque es mi cumpleaños y me acuerdo perfectamente. El 28 de noviembre del 2001, creo. ¿Cuántos mataderos tenemos en Castilla y León ahora? En Castilla y León pues hay 2 mataderos, este de Cuenca y el de Manganeses de la Lampriana. No sé en qué momento te pillo de los procesos de elaboración, pero ¿podemos ver los pichones? Sí que podemos ver, aunque no sea todo el proceso, pero la llegada y ya cómo se quedan envasados sí que se puede ver, sí. Muy bien, pues vamos. Adelante. Venga. Marta, ¿cómo es el proceso de elaboración? Bueno, al menos desde que entra el pichón vivo hasta que llega aquí. Bueno, pues primero lo colgamos en la sala de colgar, pasa por una descarga eléctrica, donde en esa misma sala se le sangra, pasa para la máquina de pelado, ya después entra en la de viscerado, donde se le quita lo que es el papo y las tripas,
ya viene, está unos minutos en la sala de oreo donde enfría bastante y se lava y ya sale a esta otra sala, que es la sala de envasado, y después de envasado los metemos en esa cámara y ya después de 2 o 3 horas ya podemos llevarlos para su destino. Normalmente se va para Madrid, Galicia, Cantabria, también vendemos en la zona de Castilla y León, pero no vendemos tanto como nos gustaría. El pichón más o menos entra a los 35-36 días. El peso varía ya limpio, es de 175 a 200-210 gramos. ¿Y qué le facilitáis al restaurante? Que se lo ponemos a la puerta. Lo llevamos al restaurante, a la puerta, en la furgoneta de frío y sin que se tengan que mover para nada. Directos para la cazuela. Además de comprar pichones que os traen de Palomares de esta zona, ¿vosotros tenéis palomares propios? Nosotros tenemos sí varios palomares. Aparte que compramos a más gente también de la zona, de por aquí, compramos pichones. Tenemos palomares en Castroponce, tenemos palomares en Valdunquillo, tenemos palomares Alvires, Mayorga y algún otro pueblo que no sé, no me acuerdo ahora mismo, porque tenemos varios, sí. Mi marido le gusta mucho las palomas y es muy aficionado a ello. Pero en Cuenca de Campos nos espera una sorpresa. Evelio, el galerista, ha convertido el viejo convento de San Bernardino en todo un museo de arte moderno. Evelio, ¿todavía sigues creyendo en el arte? Por supuesto, ha sido el trabajo de mi vida y ahí estaré hasta el final con toda seguridad. Bueno, oye, ¿cuál es tu relación con Cuenca de Campos? ¿Cómo llegas aquí? Me atraía el tipo de arquitectura, que había 5 parroquias y sobre todo este monasterio tan extraordinario que probablemente sea una de las joyas mudéjares que haya en Castilla y León en cuanto a construcción de tapial. Los galeristas buscamos segundos espacios y a mí siempre me ha parecido que este en concreto tenía y tiene un montón de posibilidades. En realidad, el mundo rural es la mejor sala de exposiciones en general. Estamos dentro de un ejemplo más del patrimonio monumental religioso, pero ¿esto cómo empezó? Fue muy importante, no solo en la historia de Cuenca. Aquí en esta zona es la única Velasco que hay, la sobrina del conde estable de la Catedral de Burgos. En principio es un palacio, vamos a partir del documento del testamento de doña María Fernández Velasco. Ese ya es un documento escrito que tenemos en el que dice textualmente que dona su casa-palacio para que se funde un convento de clarisas en concreto. Las monjas ocupan ese palacio, comienzan a acomodar ese palacio a su vida monástica y construyen esta maravillosa iglesia del siglo XV y poco a poco va creciendo el convento hasta hacer toda esta ampliación en el siglo XVIII. En concreto tiene una cúpula maravillosa de 1711, es lo que se llama el convento nuevo. En 1967, coincidiendo con esta despoblación rural que nos abraza a todos, pues las monjas también marcharon. El convento se subastó después en 1973, lo adquirieron 2 hermanos para usos de labranza hasta que llego yo y ocupo una parte, la más descuidada, ruinosa, como se quiera, pero la que más me interesaba desde el punto de vista artístico. Evelio, me han dicho que en el interior de este viejo convento se respira arte contemporáneo y arte en general, ¿es verdad? Verdad, lo puedes comprobar ahora mismo. Te lo enseño. Evelio, ¿dónde nos encontramos ahora? Fíjate, Javier, qué cúpula tenemos aquí. Fue construida en 1711, en plena expansión de riqueza de este monasterio. Sin duda todo un contraste en el interior de este templo, pero ¿en qué obra de arte estás metido?
lo que yo le propuse a Paco Pino es convertir sus libros de los agujeros en esculturas para que cada página fuera de esta dimensión y te pudieras meter dentro del propio libro. Evelio, lo tuyo tiene mucha valentía. En un envase de un viejo monasterio, que no es que esté muy bien del todo, has conseguido lograr el contraste con el arte y el mensaje. Es un espacio que ofrece muchísimo juego. Los artistas, uno de los problemas que siempre tienen, son esos espacios de la ciudad convencionales, de la galería de arte, que se reducen a 40 metros cuadrados. Aquí se pueden expresar libremente, como ocurría en la fábrica. Evelio, ¿qué queda de aquel galerista que yo conocí hace 30 años en Valladolid? Bueno, yo no he cerrado todavía las puertas. Estoy esperando resucitar la galería en cuanto se pueda. Yo sigo con el mismo espíritu que antes, vamos, no tiro la toalla. Eva, no dudo que esta modalidad de museo y de arte es impactante. ¿A cuántos impacta al mes este museo? Bueno, pues no a demasiadas personas, pero calculamos en torno a 30 o 40. ¿Y cuánto cobra Evelio por enseñarles el museo? Pues nada, es gratis. Si alguien quiere dar algo, pues porque quede muy satisfecho y porque le emocione lo que está viendo, pues bienvenido sea. ¿Y qué tipo de visitante viene aquí? Bueno, pues nos llama la atención que no solamente es gente de cerca de Valladolid, sino que también hay los peregrinos del Camino de Madrid sí. Son muy, muy agradecidos y son encuentros muy emotivos, además. Nos vamos con el recuerdo de Abutardas y Pichones, dos bendiciones del cielo terracampino, y con el testimonio de hombres y mujeres que defienden su parcela en el medio rural. Y ya sabéis que todo lo que habéis visto no es solo un guión de televisión, es la realidad que vosotros mismos podéis comprobar cualquier día de estos. Hasta la próxima semana. En el reportaje de esta semana, el Arcón entra en la explotación agropecuaria El Colmenar, una finca que gestiona la Diputación de Ávila y cuya actividad principal se centra en la defensa de la raza avileña, pilar fundamental de la carne de Ávila. Una carne avalada por una raza autóctona y amparada por el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida. En la explotación ganadera, el veterinario Miguel Monleón, su responsable, nos explica las características de la finca y el valor cultural de esta legendaria raza de vacuno. Miguel, ¿qué aporta a la sociedad una raza autóctona como la avileña negra ibérica? La raza avileña negra ibérica es una raza que está perfectamente adaptado a este tipo de terrenos. Estamos en una zona de alta montaña, que la verdad que es una zona con un suelo muy fértil y un agua abundante, pero que difícilmente tendría otro tipo de aprovechamiento que no el de producir terneros. Y fíjate de qué manera tan rentable producimos terneros con escasa mano de obra, con poquísima inversión y obteniendo una carne de primerísima calidad que es muy competitiva en el mercado. ¿Dónde estamos ahora, Miguel? Estamos en una finca de alta montaña, en la ladera norte de la Sierra de Gredos y entre el macizo central, que lo tienes ahí a tu espalda, y el macizo oriental de la Sierra de Gredos. Esto es una finca que la estamos explotando mediante convenio entre la Diputación Provincial y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. De tal manera que la Diputación de Ávila aprovecha las zonas pastables con su explotación ganadera y con su programa de selección y mejora, y la Junta de Castilla y León aprovecha las zonas forestales. Entonces tenemos un equilibrio para el aprovechamiento total de toda la finca. ¿De qué forma se rentabiliza el patrimonio genético que salvaguarda esta explotación? Bueno, sobre todo tiene una rentabilidad social. Nosotros desde la Diputación lo que estamos haciendo es cesión de sementales a los ayuntamientos. Date cuenta que aquí en la provincia de Ávila tenemos muchas zonas pastables que son pastos comunales. Y entonces cedemos estos sementales, después de hacer intensa mejora genética, para que a través de ellos puedan hacerse continuar esa mejora. También tenemos la vaca avileña de variedad bociblanca, que es una variedad que está en peligro de extinción, con lo cual estamos haciendo una labor de impulso y de fomento para que antes de que desaparezca podamos conseguir valorar sus posibilidades productivas y poderla hacer también una vaca competitiva.
entendido lo de los pastos comunales y los ayuntamientos, la geografía y el ganadero. ¿De qué manera los ganaderos y las asociaciones que defienden la genética y la raza se benefician de esta explotación? A través de la cesión de sementales. Luego también los excedentes de ganado que tenemos en la explotación los hacemos una subasta anual. Es una fiesta para los ganaderos de la comarca, incluso de toda la provincia. Hacemos degustación de la carne de Ávila, hacemos una degustación de la judía del barco y de productos de la tierra, y luego a continuación hacemos la subasta de todos los excedentes. Miguel, en una sociedad como la nuestra, tan sensibilizada con la naturaleza, con la fauna, con los animales en peligro de extinción, ¿qué lugar ocupa una raza milenaria, o al menos en su origen, como la vileña negra ibérica, en ese contexto? ¿Esto hay que defenderlo? Esto es una cosa prioritaria y fundamental. Es que es un sistema de vida de la gente de aquí, de la comarca, de la zona. Llevan cientos de años explotando esta raza y produciendo un ganado de una calidad extraordinaria. Un ganado que tiene una facilidad para desplazarse extraordinaria, porque antiguamente se dedicaba a las tracciones agrícolas, o sea, a las labores agrícolas, a la tracción de las carretas. Es una raza perfectamente adaptada a las temperaturas extremas. Miguel, ¿cómo es la raza ovileña negra ibérica? Me estás hablando de genética, por lo tanto hay unos genes y hay unos comportamientos, unas características. ¿Cómo es una vaca, una res de ovileña negra ibérica? Es una res muy noble. Tiene un comportamiento extraordinario con respecto a al manejo por el hombre. Pero sin embargo en el campo pues defiende muy bien la cría. Es una vaca de carácter, una vaca que cría muy bien y que protege mucho a sus crías. Luego unas características morfológicas extraordinarias. Un desarrollo de dorso, lomo, grupa. En fin, es una raza perfectamente adaptada a este medio. Ávila Auténtica es el instrumento de la Diputación que promociona las producciones agroalimentarias, entre las que destaca una de las referencias más sólidas, la carne de Ávila. José María Tiemblo, diputado de Desarrollo Rural, nos espera en el escenario más apropiado para hablar de las carnes rojas de Ávila. ¿Qué es Ávila Auténtica? Ávila Auténtica es una marca colectiva que lo que pretendemos es ayudar a nuestros artesanos y autónomos del sector agroalimentario, de las tiendas minoristas, de los restaurantes y de nuestra gran red de turismo rural. La Diputación tiene la obligación, ya no solo el deber, sino también la obligación de defender a la gente que está en nuestros pueblos. Tenemos productos singulares que, sin embargo, son de poca cantidad y hay que protegerlos para que tengan las mismas posibilidades en el mercado que cualquier otro producto de una multinacional. En el caso de la carne de Ávila, con las judías de barque de Ávila, digamos que es un poco la estrella de la corona de los productos de nuestra provincia. Por lo tanto, en el 25 aniversario de carne de Ávila, lo que estamos haciendo es dar un paso más para la promoción de este producto tan rico y tan singular. Dentro de todo el muestrario de alimentos de Ávila Auténtica, ¿qué lugar ocupa la carne de Ávila? Sin lugar a dudas, el primer puesto. Tenemos otras carnes de otras razas que pueden ser pues muy valoradas, pero nuestra carne de la raza avileña es única, y además estamos en un paraje donde lo demuestra, porque estos pastos tan finos y tan de montaña elaboran esa carne tan exquisita que es la carne que produce la raza de avileño. Está claro que los habitantes de la provincia de Ávila tienen muy claro que forma parte de su cultura. Pero ¿cómo llega al ama de casa, al supermercado, a la tienda de alimentación, a la gran superficie, la carne de Ávila? Considero que no solo Diputación trabaja para que cada vez se le conozca más y para que después le demos más prestigio, sino también de la propia organización y el Consejo Regulador de Carne de Ávila lo está haciendo realmente bien, y también la Asociación de Ganaderos de Raza Avileña. Por lo tanto, es en el conjunto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, y que además no solo se conozca en la provincia de Ávila, el chuletón de Ávila se conoce en el mundo entero. Desde la Diputación está claro que se respalda a través de la herramienta de Ávila Auténtica a la promoción de las producciones agroalimentarias de la provincia, pero ¿de qué forma la institución provincial se compromete con la genética de una raza como la avileña negra ibérica? La Diputación de Ávila es un referente para defender todo lo que es el ámbito rural y todo lo que da vida en nuestro pueblo, pero principalmente para defender la raza avileña. Desde que se inició la gestión tanto de la Asociación de Avileños, que lo hace muy bien, la Diputación siempre, desde lo más modesto que podamos interpretar, ha sido la que más ha invertido en la raza avileña, con la muestra de que tiene su propia ganadería,
que es un referente en calidad dentro de la propia raza, que estamos en todas las ferias donde hay exposiciones para dar prestigio a nuestra raza, y a la misma vez tenemos programas de cesión de sementales a través de los ayuntamientos para los ganaderos de nuestra provincia y ayudamos en todo lo que podemos. Siempre se podría hacer más, pero estimo con toda la modestia del mundo que Diputación de Ávila está muy vinculada a todo lo que es nuestra raza de avileño negro ibérico y que vamos a seguir en esa línea de invertir cada vez más y de potenciar más nuestra raza para que cada vez esté más extendida en cualquier parte de nuestra nación, la raza de avileño. Gracias a la gestión y al control del Consejo Regulador, la carne de Ávila y la raza avileña negra ibérica se han mantenido 25 años en los mercados. José Juan Vila, ganadero y presidente del Consejo Regulador, nos describirá el potencial de la raza y las características de sus carnes. José Juan, 25 años de la gestión de la indicación geográfica protegida, pero más de 2.000 años en sus orígenes. La raza efectivamente se pierde bastante más de esos 2.000 años porque venimos del antiguo tronco de toro ibérico y con la IGP pues también algo más ya de 25 años, casi 26. Somos la primera IGP, la primera denominación de carne fresca que ha habido en España. El escenario, la vacada, los pastos, la carne fresca, esto es carne de Ávila. Esto es carne de Ávila. No, nos faltaría una parte importante, el consumidor de la carne de Ávila, que no lo perdamos de vista, que es realmente lo que da sentido a lo que hacemos. Nosotros empezamos por el ganadero, que es la pieza clave, un ganadero que además, aparte de Ávila, está, creo recordar que son 9 autonomías, pero que tiene su origen realmente en Ávila. La raza avileña estaba muy implantada en Ávila, era una raza que durante muchos años se dedicó bastante al trabajo, que no tiene nada que ver con lo que ha ido después evolucionando hasta las carnes que tenemos aquí encima de la mesa. ¿Quién está detrás de la carne de Ávila? Hazme una radiografía de la gran familia del avileño negro ibérico. Creo que debemos estar en torno a los 500 ganaderos, con unos 30,000+ madres también inscritas y repartidas en diferentes autonomías, manteniendo eso sí siempre el tipo de explotación. La vaca avileña, por su estructura y demás, es un animal que se mueve en grandes superficies, en extensivo, que normalmente además han ido haciendo que gran parte de los animales trasumen desde estas zonas más suaves para el invierno a estas zonas más duras para el verano. Estas características de rusticidad se imprimen también bastante en la carne. La carne de Ávila no es solo chuletón o solomillo. Hay diferentes piezas, sobre todo además en el tiempo que estamos entrando, la carne de Ávila tiene un magnífico lomo y un magnífico solomillo, eso es innegable, con una infiltración, en mi opinión, bastante adecuada, pero aparte de eso es una carne que tiene un sabor potente y entonces es perfecta para guisos, para hamburguesas en carne picada. Aquí hay un redondo para el que se puede hacer asado. En fin, hay una multitud de posibilidades que realmente hace que no haya que gastarse el dinero especial que tiene el lomo o el solomillo, que puedas ir a cortes muchísimo más baratos y cortes que realmente te permiten disfrutar también de la carne. Y eso nos garantiza que estemos degustando o consumiendo carne amparada por una figura de calidad como la IGP. Aquí se ve, es decir, las piezas tienen nuestro sello. Este sello, que es el logo de la carne de Ávila, el logo de las IGPs de la Comunidad Económica Europea, y también estamos amparados por otras marcas de calidad como es la Tierra de Sabor.